Contá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puerquitos. Estamos sentando una denuncia como Gobernación de Santa Cruz contra cuatro personas que durante el fin de semana circuló un video en redes sociales. Ellos estaban mostrando una abundante cantidad de piezas de cacería, de caza. Entre estos teníamos dos especies amenazadas listadas en el libro rojo de especies de Bolivia. Y sin embargo, las tres especies son animales silvestres y estos animales están prohibidos de cazar, están protegidos por ley. ¿Encuentra aquí en la denuncia, tiene los nombres de ellos? Tenemos los nombres, sin embargo no lo vamos a hacer público. Esto se encargará ya la fiscalía una vez ellos hagan su investigación. Sin embargo, estas personas fueron plenamente identificadas. El delito es destrucción de patrimonio natural del Estado. Habían 16 piezas de chanchos del monte, había un anta y había una urina. Todo el mundo tenemos que estar defendiendo nuestros animales silvestres. Gracias a ellos tenemos plantas y gracias a las plantas tenemos ríos voladores, que son los vapores que levantan las plantas para luego ellos, las nubes llueven en lugar donde se siembra. Entonces, si no hay animales silvestres, no vamos a morir como especie humana. Por eso es necesario de que se aplique la ley. Esto que es ocurrido en varios lugares de Santa Cruz de la Sierra es un atentado contra todos los bolivianos y está penalizado con cárcel. Tiene 6 años de cárcel a todo aquel que acopie, capture, mate animales silvestres, y eso se tiene que hacer escuchar la voz del pueblo aquí en la fiscalía, ya que ella es la encargada de proteger al Estado de forma legal.